Las Termópilas. Dicen que sigue siendo imposible caminar por aquí sin mancharse de sangre. Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las Termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Heródoto. Calma. Estoy bien. Las historias son ciertas. Esta es la lanza de Leónidas, la hoja del héroe. ¿Dónde estaban los aliados? Los espartanos no fueron los únicos que hicieron frente al ejército de Jerjes. Acudieron muchos de toda la Hélade para ayudar a Leónidas y a sus 300. Pero el poderoso rey vio el miedo en sus ojos y los mandó de regreso a sus casas. A mí me parece una locura, no valentía. La Pitia había profetizado que Esparta perdería su libertad o a su rey a manos de los persas. Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? Jerjes era célebre por el respeto que mostraba ante un enemigo valiente. Pero Leónidas le enfureció de tal manera que le cortó la cabeza y la clavó en una pica. Luego se libró otra cruenta batalla, aunque los espartanos reclamaron sus restos y los enterraron aquí. Ahora descansa donde le corresponde. En Esparta. ¿Qué le sucedió a Efialtes, el traidor?
El rey Jerjes le pagó generosamente, pero la traición engendra traición. Pusieron precio a su cabeza y murió como vivió, como un cobarde. ¿Sabías que iba a pasar esto? No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros, con formas misteriosas esculpidas en la piedra. Nunca vi nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. Has mencionado a una gente que estuvo antes. ¿Quiénes eran? No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre. Te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Sé bienvenido a la Drastea, Heródoto. ¿Vienes con nosotros? Tenemos juntos que aprender en Atenas. Heródoto me ayuda a dar con mi madre. Cuando pediste ayuda a los dioses, pusieron a Heródoto en tu camino, igual que a ti me pusieron en el mío. Sus caminos son inexcusables y solo podemos seguir sus indicaciones. Quizá tengas razón. Heródoto y yo tenemos enemigos comunes. ¿Como el Fenor? Formaba parte de un grupo muy poderoso llamado el Culto de Cosmo. Controla la Hélade por medio de la ¡Controlan el oráculo! ¡Imposible! ¡Apolo no lo permitiría! Ahora andan buscando a mi madre. He de encontrarla antes que ellos. Y creo que, ya que están, les harán daño a todos los que se les oponen. ¡Joderles! El oráculo corrompido. Y ahora este culto. ¿Sabemos quién está al mando? No es el consejo. ¿Hermano? ¿Por qué? ¡Qué vida más complicada! Pero no te preocupes. El culto de Cosmos tiene ahora 3 enemigos y uno de ellos lucha como Atenea y caga truenos como Zeus. Haremos que caiga la ira de los dioses sobre ellos. ¿Siempre es tan positivo? Siempre. Por eso me cae bien. ¡Poseidón! ¡Llévanos a Atenas! Primero hemos de ir a Andros. ¡Andros, pues! Si vamos rumbo a la guerra, tendremos que hacerle algunas mejoras a mi barco. ¿A qué te refieres? A que es viejo. Puede que no esté en su mejor momento. ¿Y no me lo podrías haber dicho antes de zarpar? ¡Por Poseidón! ¿De dónde vamos a sacar los suministros? Mi padre me enseñó que el mar toma lo que necesita. Y eso vamos a hacer. Tenemos la suerte de que en estas aguas hay muchos piratas a los que poder abordar. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos a cazar piratas! ¡Preparad, cortemos! ¡Preparad, cortemos!
muchas preguntas en el horizonte. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. Ahí está la bahía de Maratón. Maratón. Ya sabes, la batalla en la que un puñado de atenienses rechazaron la primera invasión persa. El gran Temístocles. El rey Darío de Persia. No sé muy bien. El lugar donde el gran Teseo mató al peligroso toro de Creta. ¡Ah! Thank you.
Cassandra, siempre he tenido ganas de hacerte un pregunto. Tu danza, ¿cómo la encontraste? Mi madre me contó que el ejército espartano la trajo de la batalla de las Termópilas. ¿Y por qué se la dio? Leónidas era su padre. Increíble. Y provoca acción. Quizá esté intentando guiarte o indicarte un camino. Aún hay más. Me ayuda en combate. ¿Cómo? No consigo descubrir. Es como si supiera cuál va a ser el próximo movimiento del enemigo antes de que lo haga. Es absolutamente extraordinario. Nos aproximamos a la isla de Agnus Casal. ¡Hey! ¡Aquí corremos nuestra curva del mejor de los vencedores! ¡Aquiles! Aquí está. ¿Eso es una puerta? Nunca había visto nada parecido. ¿Cómo podría entrar? Me pregunto si... Dudar solo te empuja a la tumba, lo sé, Mater. Tu forma física ha mejorado y sabes lo que quieres, pero no tomas decisiones. Iba a hacerlo. Lo sé, pero en los momentos de duda es cuando se decide todo. Te toca. La lanza de Leónidas. Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada, pero podrás con ella. Algo. ¿Sí? La lanza tiene magia. Lleva a cuestas un linaje muy poderoso. Un linaje de héroes fabulosos. Y esa sangre la llevamos tú y yo. Y nuestra familia. ¿Toda ella? Piensa en Leónidas. Tenía un gran valor. Y su sacrificio fue enorme. Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo. Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor. Es el don de nuestra familia. Pero hay quien no lo comprende. Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él. Tratarán de arrebatárnoslo. No voy a dejarles. Lo sé. Eres una guerrera. Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables. Viene una tormenta. Deberíamos empezar a avanzar ahora. Mater, no me he olvidado de ti. Thank you.
dioses. ¿Quién levantó esto? ¿Cómo puede existir un sitio así? ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? Por allí hay algo brillante. Deimos. La forja. Lo sabía. Has pasado demasiado tiempo en el Animus. Estás muy débil. No lo comprendes. Esto confirma que Cassandra no solo poseía tecnología Isu, sino que también tenía los medios para mejorarla. Imagina lo poderosa que podría ser la lanza. Puede tratarse de un hallazgo fabuloso, lo admito. Pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidar de ti. Ahora a descansar antes de volver con Cassandra. No hay tiempo para eso. Los matones de Abstergo pueden habernos rastreado. Y estaremos listos para enfrentarnos a ellos. Si te achicharras, la misión habrá acabado. Dicen que tenías mano con los pacientes. No olvides que somos un equipo. Te cubriremos hasta que termines con tu investigación. Ya lo sé. Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado. A Alana la tenemos investigando hechos históricos. Y yo estoy aquí para hablar contigo si el Animus te deja confusa. Siempre profesional. Doctora, ¿cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante, pero los templarios y los asesinos ya encontraron varas del Edén en el pasado. Si no recuerdo mal, Nikola Tesla saltó uno por los aires en Rusia. Esta vez es diferente. Si lo que vi en Egipto es cierto, esta vara no controla mentes. Controla las leyes de la física, el tiempo. Imagina reescribir las leyes del universo. La lanza que encontraste está aquí mismo y no hace nada. La lanza está ligada a un linaje. Leónidas, Cassandra y Deimos. Alexios, quiero decir. Estaban conectados muy íntimamente a ella. ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No, pero si los templarios la encuentran, no pararán hasta dar con alguien que pueda. Bueno, ¿qué te parece por ahora mi nuevo Animus? ¿Dices nuestro nuevo Animus? El equipo es de Abstergo. Pero yo calibré su vida digital. Es la variante Brahman del prototipo de la consola del Animus, con funciones amplificadas. Y es ultra portátil, aunque su potencia de cálculo supere a la de la NASA y el CERN juntos. Iré a estirar las piernas. Es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de Abstergo. La matrícula era muy cara. Mira. Una pena que nos tuviésemos que ir sin tomar unos cariños.
¿Seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora? Me da la impresión de que vas a estar un buen rato. Sí, estoy lista para volver con Cassandra. Muy bien. Yo te cubro las espaldas. Mi lanza es más fuerte. El culto no tiene nada que hacer. Heródoto se va a alegrar. Es obvio que aquí hubo alguien mucho antes que nosotros. Leónidas sabía que existía este lugar. ¡Hora de hablar! Es fácil seguir tu rastro. ¿Has venido solo? ¿Te encuentras bien? ¡Alexios! ¡Estás vivo! ¡No me toques! Venga, hermanito. Vas a tener que contármelo todo. Dime, ¿qué te ha sucedido? No tengo por qué contarte nada. No sé quién eres. Yo sí sé quién eres tú. Da igual. Tenemos cosas más importantes que discutir. Tienes razón. Como el truco que hiciste con el artefacto. No sé si lo pretendías, pero me llamó la atención. ¿Qué? El artefacto nos mostró la verdad. Somos familia y ambos salimos de Esparta con vida. Claro que mostró la verdad. Confirmó lo que siempre había sabido. Que me tiraste de esa maldita montaña. Sí, eso es lo que crees, Alexios. Tuviste que golpearte en la cabeza al caer. Me sé la historia, y no de boca de mentirosos como tú. Y no me llames Alexios. Vale. Deimos, sí que no sé quién es. Un semidios. Temido y adorado por el culto y por todo el mundo griego. ¿Y por qué obedeces al culto? ¿No me estás escuchando? Son ellos quienes me obedecen a mí. Pues toma una decisión. Busquemos a nuestra mater. No me interesan las reuniones. Solo quiero saber qué crees que estás haciendo aquí. Hago lo mismo que tu culto. Buscar a Mirrina, nuestra madre. No les hace falta. Los del culto no opinan lo mismo. Ella es su próximo objetivo. Si la estuvieran buscando, sería para matarla. Aunque si no sabes dónde está, eso es que también te abandonó. Qué pena.
Nos abandonaron, pero hemos sobrevivido. Podemos hacer que las cosas sean como antes si la encontramos. Al culto no le interesan los sentimentalismos o la familia. Solo tener el control. Si es cierto que están detrás de todos, que dejen de buscar a uno. Maté a Nicolaos. Alardeas de autoridad moral, cuando en el fondo eres igual que yo. Me da igual lo que pienses. Encontraré a Mirrina. Haz lo correcto. Acompáñame. ¿Qué? Podríamos encontrarla. Juntos. Podrías ayudarme. ¿Crees que la amistad es la solución? Tú y yo correteando como niños perdidos en busca de su mater. Eres muy débil. Es responsabilidad, no debilidad. No abandonaré a toda la familia solo por resentimiento. ¿Responsabilidad? No seas arrogante. El culto tiene un plan y alguien como tú no podría interrumpirlo. ¿No les basta con matar a tu propia madre? No somos secuestradores, somos políticos y aquellos que no están con nosotros están en contra nuestra y pagan por ello. Como yo. Como tú. He oído que piensas ir a Atenas. Cuando llegues, dile a Pericles y a su escoria elitista que son los siguientes. El culto permitió vivir a Mirrina y a Nicolaos. ¿Por qué matarlos ahora? Porque vives. Eres responsable de lo que os está pasando a ti y a ella. El culto es poderoso, pero también mortal. Como tengo sangre de dioses, creen que tú también. Pero ya verán que están equivocados. Sabes que perseguiré al culto. Has visto cuántos somos y de qué somos capaces. ¿Y sigues pensando que tienes alguna posibilidad? Claro. Se ve que el valor es cosa de familia, ¿no? Dices que llevamos la misma sangre. Veamos de lo que eres capaz. Voy a aceptar el desafío. ¡Malaca! Heródoto no se lo va a creer. Tengo que contarle lo que ha pasado. ¿Y bien? ¿Era cierta la leyenda? ¿Ha sido sobrecogedor? ¿Qué te ha pasado? ¿Y a la lanza? Despacio, Heródoto. Mi lanza es más fuerte, puedo sentirlo. Tenías razón. Dentro había una clase de artefacto. Me mostró una visión de mí con mi madre. Entonces, esa antigua civilización es real. No tienes la menor idea del poder que posees, Cassandra, condensado en la lanza de Leónidas. Hay algo más. Deimos me siguió. El culto se ha puesto en marcha, me lo ha confirmado. Nos quieren a nosotros, a mi familia, a Pericles. ¿Por qué decírtelo, salvo que sea una trampa? No lo sé, pero tenemos que ir a Atenas para avisar a Pericles. Y tenemos que encontrar a mi madre antes que ellos. Entonces, pongamos rumbo al Nix. Encontraremos a Pericles allí.